de los siguientes personajes han sido cambiados, pero las historias son verídicas. Se recomienda discreción. Aquí les presentamos la historia de Jerónimo. Él ingresó aquí por vandalismo desde muy pequeño. Entró. Acá tenemos su ficha técnica. Bien, como pueden ver, ingresó el 25 de mayo del 2022. Acusado por comer otros compañeros. Pero ese fue lo que se le aumentó aquí. Porque él venía por vandalismo. Esa es la principal. Ya estando aquí, se le acusa por haberse comido a una bandita de charales, donde nada más sobrevivió uno. Solo que estamos en espera de comprobarlo, ya que pudo haber sido él o pudieron haber sido los mismos guardias de seguridad, que son unos gatos que están aquí cuidando. Por lo regular es muy agresivo, no quiere compartir celda. Y también ya tuvo un intento de fuga. Como lo pueden ver, se le ve su maldad, se le ve la maldad en su mirada. Aquí tenemos a tres reos compartiendo esta celda. Déjenme contar la historia de estos. Dos de ellos llegaron en el mismo día. Uno llegó, creo que 10 días después o un mes después. Uno, que es el más loquito, es Rocky. Y tenemos su ficha técnica. Este Rocky igual ingresó por vandalismo y por comer a otros compañeros. Pero ya estando aquí, junto con otro que había entrado un mes después que él, se hicieron cómplices y asesinaron a dos carpas cois, que ya estaban muy grandes. Ya estaban casi por cumplir su proceso y fueron asesinadas por estos. Entonces pues se le aumentó lo del doble asesinato y comerse a otros compañeros. Y tenemos a otro que entró el mismo día que él, que solo está acusado por vandalismo y por comerse a otros compañeros. Él está programado para el 2030. Y los otros dos, lo que es Rocky y Teo, se les aumentó la condena por el doble asesinato y por haberse comido a otros compañeritos. Entonces Rocky cumplirá una condena hasta 2085 y Teo cumplirá una condena hasta 2070. Mientras que John saldrá en el 2030. Se le puede reducir o se le puede aumentar la sentencia. Todo dependiendo de él. Estas son las nuevas celdas para la nueva cárcel que se va a poner, donde podemos poner reos que sí comparten, que no son como estos. Aquí no se alcanza a apreciar, pero tenemos unas cochinillas acusadas de canibalismo. Estas ya tienen o cumplen unas condenas mucho más grandes. Incluso algunas ya presentan más de 3 cadenas perpetuas. Pero no se dejan ver. Es todo, amigos. Solo quería documentar eso. No se confíen de los convictos. Son malos.